a arrancar con este video del día de hoy. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Me gustaría que alguien comente para ver si está saliendo el audio, nada más. Está saliendo el audio, eso es lo único que me interesa saber para continuar con lo que voy a continuar. Lo que voy a hacer en el día de hoy es que yo estoy terminando una mezcla ahora mismo, entonces yo la voy a mostrar la mezcla completamente, qué estoy usando, cómo la estoy usando, todo lo que uso, y le voy a presentar cosita por cosita de lo que estamos haciendo en el día de hoy para que vean el proceso chévere verdaderamente de cómo se hace la mezcla, cómo se hace la mezcla aquí analógicamente, de una manera analógica y también usando plugins. En el caso de esta mezcla, sí le puedo decir que son muy poquitos, de verdad que sí, muy poquitos los plugins que voy a usar. Voy a usar muy pocos plugins, voy a usar en esta, exactamente para, ya estoy viendo ya los comentarios, ya está llegando la gente. ¡Mi gente! Ya están llegando. Bueno, aquí llegó Leonardo López. Saludo, Master, lo que quiere decir. Oye, Leonardo, nada más déjame saber rápidamente cómo yo voy a poner a sonar el canto y déjame saber cómo se escucha el audio. Esta es mi voz ahora, cómo se escucha el audio. Ahí voy con el audio, voy con el audio. Leonardo. ¿Qué le parece el audio? ¿Se escucha chévere? Saludos, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con esto que estamos haciendo en el día de hoy. Algo muy, muy espontáneo, ¿sabes? Este live se va a quedar grabado aquí durante la semana. Yo voy a hacer otro en un ratito para directamente para Facebook. No, para YouTube, porque ahora estoy en Facebook. Para esa persona, pero en este caso, este se va a quedar la semana entera acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a comenzar entonces pieza por pieza lo que voy a ir haciendo, aplicando en esta, directamente en esta mezcla que estoy finalizando ahora mismo, en este canto que se llama como los días de Noé. Una cosa chévere, claro que sí. Ahora voy a empezar. Hey, saludo, saludo. Oye, saludo. Ok. Muy alto, ¿cómo está? Muy alto quiere decir que, bueno, yo les recomiendo que usen audífonos para o bajen un poquito de volumen, porque como vamos a usar audio casi mente de masterización, es posible de que por la conversión de Facebook allá, quizás es posible, existe la posibilidad de que se escuche quizás un poquitito de distorsión, quizás, aunque no creo, porque Facebook lo que hace es que le baja un poco. Pero hoy lo que voy a, para explicar rápidamente, es cómo voy a hacer el video directamente mostrando lo que hago en cada cosa, en cada instrumento de lo que hago, ¿verdad? Entonces, para comenzar entonces, vamos a empezar a sonar el audio primero. Lo primero que voy a empezar con la batería, para que ustedes vean lo que tengo para la batería de este tema, la batería pesada que estamos usando para este video. Una cosa chévere. Déjame acomodarme bien, ponerme bien aquí para hacer esto sin distracción alguna. Va a llegar un momento en la mezcla donde voy a tratar de tapar el monitor para nada más trabajar nada más analógicamente y no mirar los plugins, ¿verdad? Saludos, Perla, ¿cómo está? Muchos saludos aquí. Un gusto que esté aquí en este canal de músicos, mirando la música, cómo se hace. Entonces vamos a comenzar, escuchamos el audio rápidamente, eso es lo que tenemos por el momento, escuchen esto. Le voy a poner la voz, también. Hey. Ahí empezamos. Muy bien. Eso. Déjame poner, vamos a trabajar con la batería nada más. No sé si saben mucho, pero la batería ya está mezclado ya. Nada más yo le voy a presentar un poquito el proceso y con qué pieza estoy usando cada cosa. En este caso, vámonos con la batería, que dice así. Con esta cámara es que voy a moverle, es donde voy a mover las piezas así para mostrarles, así que estén pendientes. Vamos a empezar entonces con la batería. La batería la vamos a procesar con, oye, se me fue la cámara. La batería la vamos a procesar con el Rubber Neve, con esta pieza que está aquí abajo.
es donde tengo el bus directamente para la batería, directamente, como pueden mirar. La voy a mutear ya. Miren, ahí viene, fuera. Ok, disculpen. Miren cómo se escucha la batería, ¿verdad? Vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Ve ahí nada más lo que estamos escuchando en este momento nada más es lo que es el kick y el snare, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que está, todo lo que, oye, se me va la cámara, se me va todo lo que el rooming es lo que se está escuchando ahora. Entonces, vuelvo a la cámara principal. Entonces, ahora lo que voy a mostrar ahora es el kick. Oye, pero yo estoy como si el micrófono lo tuviera. Entonces, hola David, ¿cómo estás? Entonces, lo que voy a usar ahora es cómo voy a controlar el kick y el snare. Es lo único que le voy a mostrar ahora. Entonces, el kick y el snare, vamos a ponerlo aquí. Entonces, para el kick, voy a poner el kick solo. Entonces, ok, aquí viene lo chévere. Deja ver si puedo mover. Ok. Entonces, el kick, como lo ven aquí, deja ver cómo. Ok, aquí estoy usando estos dos procesadores. Le lo voy a quitar. Oiga cómo se escucha. Entonces lo comprimo un poco. No comprimo, sino directamente el gate nada más para eliminarle. Para nada más recoger el puro kick, nada más, ¿lo ven? Ta, pan, el puro kick. Entonces, ahora el kick lo que vamos a hacer es que lo voy a sacar un poco más, ponerlo más, pero con esto, ahí está chévere eso. Vamos con el snare de una vez, el snare. Vamos al canal del snare que está aquí. Cada sonido de esto está pasando por un canal aquí en el zoom, y como ven, izquierda, derecha, el kick. Este es el snare, la tengo comprimiendo un poquito, le voy a soltar, la voy a quitar la ecualización que le tengo. Miren cómo se esconde, oye, pa, vamos. Ahí le doy un poquitico de aire, miren, para que respire ese snare, ¿verdad? Oye, qué chulería. Oye. Entonces vamos a ponerlo con el resto de la batería. El resto ya está saliendo por aquí. Entonces nos vamos aquí para escucharlos, para echar con el rooming. Vamos a abrir el room. Ey. Entonces ahí tenemos la batería completa saliendo de aquí, como la pueden ver. Eso es pura, oye, todos esos canales que están viendo ahí, eso es pura batería. La batería pesada, ¿eh? Ahora vamos a poner la batería sonando junto con toda la música. Vamos a empezar a quitar, para que la batería, ¿eh? ¿Qué le parece? Ay, Dios mío. Eso suena increíble. Entonces, Fabi, ¿cómo estás? Oye, entonces, genial, ¿verdad? Vamos a paralizarlo ahora inmediatamente. Ya tenemos la batería. Ahora vamos a trabajar con el bajo. Escuchen, oye, como ya saben, como ya miraron ya, la batería la usamos saliendo. Espérate, vamos a abrir esto aquí. La batería, como vieron, salieron el kick y el snare, salieron de estos dos SSL, ¿verdad? El SSL, el compresor y el ecualizador, eso nada más mono, snare y kick mono, ¿verdad? Entonces, lo demás, lo que es el room o lo que es el stem, donde está saliendo toda la batería, entonces está siendo procesada por este rubber knee que está aquí. Ahora se lo voy a poner a sonar una vez más. Deja ver, la batería ya con todo el proceso ya analógico. Que viene siendo este, ahí voy, oye, se me va la mano aquí. Le damos a sonar. Kick solo, snare. Lo demás, que tengo tantos canales.
Ahora viene por el Ruben Neve. Ahora viene la combinación con esta. Qué chévere. Vamos a quitárselo. Vamos a quitar. Entonces vamos a... Vamos a ver la cámara aquí. Entonces ahora rápidamente... Ahora rápidamente vamos a trabajar con el bajo. Oye, oye este bass. Oye este bass. David, escucha este bajo. Escucha con qué yo voy a procesar el bajo. Escuchen esto. El bajo solo. Vamos a ver. Oigan eso. Deja poner esto. Deja poner aquí. Si se ponen audífonos van a disfrutar bastante de lo que estoy haciendo. Como pueden ver aquí en el mixer de Pro Tools que estoy usando, pueden ver que el bajo es grabado doble, ¿verdad? Tengo dos canales del bajo, que uno es grabado con el DI que está aquí, uno con el DI y el otro grabado normal con el amplificador y el DI. Entonces el sonido, como ven, no hay ni un plugin para eso. Mira, no tengo ni un plugin en el canal. Entonces vamos a ver con qué yo estoy procesando ese bajo. Por esa razón vamos entonces a llamar a este aquí. Entonces el bajo, mira el bajo, vamos a movernos para acá. El bajo yo lo estoy sacando, como pueden ver, bueno, como pueden ver y como pueden escuchar, lo estoy sacando por este chamaquito que está aquí. Increíble, ¿verdad? Vamos a dar. No se le puede quitar, ok. Pero ahí está bien. Entonces, este es el bajo que está saliendo por aquí como preamplificador. Entonces, lo estoy pasando por este compresor que lo voy a mutear. No, que lo voy a poner. Nada más para que me recoja un poquitito los picks. Nada más para que recoja un poco los picks. Entonces, con este ecualizador es que le estoy dando la... Deja quitarle ese high pass. ¿Desde cuándo? Bueno. Sí, no, se lo voy a dejar porque así lo voy a engrandecer de aquí mismo. Le voy a quitar el proceso. Ahora le voy a aplicar el compresorcito y el ecualizador para que arrase. Vamos a escuchar el bajo con la batería ahora. Vamos acá. Déjame ver si se está viendo allá, sí. Pero déjame ponerle un poquitito más nada para que me recoja los picks nada más, porque estoy viendo aquí el meter. Le voy a quitar el amplificador. Ahí, vamos a dejarlo ahí nada más. Vamos a escucharlo ahora eso junto con la batería, a ver cómo vamos con todo. Es un lío porque no puedo sostener esto bastante así, porque se me mueve bastante la mano. Yo tengo uno aquí que es más estabilizador, ¿verdad? Pero entonces es un dolor de cabeza, porque a veces se le ve increíble. Bueno, de todas maneras vamos a seguir ahora con las guitarras. Oye, esto es lo que le va a gustar a David, esta parte. Déjame ver. ¿A cuál le da más presencia? ¿De cuál de los dos canales del bajo más? Bueno, lo que pasa es que yo lo que hice fue que en el DI, ¿verdad? A los dos yo lo estoy dejando igual porque lo estoy pasando por aquí, por este. Y como son dos, pues lo tengo que pasar el phase, tú sabes, el phase, la fase, cambiarla. Pero lo estoy dejando directamente igual las dos, pero ya lo procesé un poquito. Déjame mirar algo aquí. Oye, esto es un lío, esta cosa, porque yo necesito un asistente aquí para que vaya mostrándome ciertas cosas. Pero déjame buscar la mezcla sola del bajo. Que se presente la mezcla nada más. Ok, aquí está. Entonces, al bajo le doy más presencia. Bueno, lo que pasa es que hacen un blend, David. Hacen un blend, las dos, un blend. O sea, que se juntan las dos. Y esa es la manera, porque todo se convierte por aquí. Es bueno. Entonces, vamos a proseguir entonces con las guitarras. Vamos a ver las guitarras. Vamos a buscar esa guitarra. Bueno, estas guitarras que están aquí son las guitarras. Estas son directamente las que son... Delecio, ¿cómo está? Estas son las que vamos a mostrar, son las guitarras que son electroacústicas, la acústica más que nada. Esta guitarra yo la estoy procesando por un bus que tengo aquí. Ahora le voy a mostrar.
directamente. ¿Dónde está el truco de la guitarra? La guitarra yo la estoy pasando por... Oye, ¿qué? Se me frizó esta vaina. ¿Qué? No, parece que no. Ok, aquí estamos bien. Ok, vámonos aquí a las... Vamos a quitar esto, señores. Esto siempre... exactamente. Vamos entonces a poner esta cámara. Entonces, las guitarras, yo le estoy procesando por aquí, por este, ¿verdad? Por este. Hay el plugin se llama el Discrete A Stereo. Este es un, ¿cómo se llama esta vaina? El envelope, míralo. Con este que estoy, el voz de la guitarra está entrando por aquí. Oye, esa se oye bonita esa guitarra. Ay. Entonces, esas son directamente la guitarra electroacústica, ¿verdad? Las que son electroacústicas. Entonces, las eléctricas, vamos a meter las eléctricas ahora en la ecuación ahora. Escuchen, me gusta usar el distressor, pero no, es que yo no tengo distressor aquí, David, yo no soy tan rico así como tú que tienes distressor. Ni el plugin. Espera, que me está yendo. Ni el plugin del distreso, pero déjame decirte que esta pieza, el Ed Envelope de Elisha, hace el mismo vaina de esa, el mismo gozo que hace el distreso, es casi lo mismo, pero en otra versión. Ahora vamos a seguir con las guitarras eléctricas, que serían estas, la más corta. Vamos a abrir el mixer. Verde. Vienen las otras guitarras. Estas son las puras. Qué chévere. Se chequeé la automation de acá. Entonces vamos a escucharla toda ahora, todo con la música, con lo que va. Oye. Suenan bien, David, ¿te das cuenta? Eso es que esa pieza hace el mismo trabajo como el distreso directamente, pero una versión más pequeña. Entonces, ahora vamos para la parte ahora de verdad. Vámonos con la voz. Yo sé que todos están esperando. Quiero escuchar la voz. Quiero escuchar esa voz. Esta voz de Adolfo. Escuchen la voz. El mundo respira dolor, ¿eh? Por el desorden. Entonces, aquí tenemos la voz. Vamos a poner la voz ahora. Le voy a poner qué estoy utilizando para... Oye, pero este truco, yo dando el truco, ¿dónde estoy utilizando la voz? Esa voz, a ustedes le va a encantar. David, pendiente a esto, y a Melesio, que le va a encantar por dónde estoy sacando esta voz. Deja poner el mixer. Espérate. Vámonos con Pro Tool. Mixer. Que no tengo. Déjame sacar. Espera, que necesito sacar el coso de... Exactamente. Esperamos un segundo. Aquí está el mixer. Entonces, esta es la voz. Nos fuimos con la voz. Todo respira dolor. Es la voz. Por el desorden mundial. Cristo, ahí la voz. Ven y redime a tu pueblo. Ahora le voy a mostrar exactamente para que esa voz suene así, espacial, qué es lo que estoy usando. Pero para eso vamos a viajar aquí, disculpen, que necesito un asistente. Yo voy a traer a Melesio a trabajar para acá. Entonces, para la voz, mire lo que estoy usando para la voz. Cristo, el mundo respira dolor. La voz está saliendo por este. Por el desorden mundial. Espérate, déjame. Cristo, ven y redime a tu pueblo. Ay, qué lío.
para que escape del juicio que se aproxima a esta generación. Cuidado con el volumen. Se revelan con Cristo, el mundo respira dolor por entonces, el desorden mundial. Esa es donde tengo la voz. Esta es Priam donde está pasando la voz. Esta voz entonces la estoy comprimiendo aquí. Cristo, el mundo respira dolor. La estoy comprimiendo un poquitito nada más para, por el desorden. Para cortarle un poquitito los, para afeitarla directamente. Oye, este trabajo es increíble, pero ustedes se van a reír cuando ustedes vean, cuando miren y vean directamente qué es lo que la tiene sonando así tan comercial. Hacen legal lo inmoral. Si usan audífonos, como en los si usan audífonos, se van a dar cuenta directamente del efecto del compresorcito este, tú ves. Entonces, ahora vamos con la ecualización que le tengo a la voz. Escuchen esto para que ahora van a brincar ustedes para que vean cuando le quite el ecualizador. Que el ecualizador es este que tengo, este 551 de Ruberto. Oye, aquí tengo la combinación de Ruber Neve, la consola pórtico, la consola SCL y también tengo la consola de, bueno, no sé, una 5088 que tiene carísima, el Ruberto. Yo tengo, este es el ecualizador que estoy usando para la voz. Lo voy a quitar. Hacen legal lo inmoral. Lo voy a poner. Como en los días de los... ¿Se dan cuenta cómo lo oye? Pero qué cosa más increíble. ¿Usted vio cómo se limpia eso? Oye. Hacen legal lo inmoral. Como en los días de Lot, el clamor llegó hasta ti. Qué chévere, ¿verdad? Se rebelan contra ti. Le estoy poniendo un poquitico de distorsión armónica aquí, directamente con el Seal Red. Déjame ver si pueden notar el efecto. Hacen legal lo inmoral. Como en los días de Lot, el clamor llegó hasta ti. Sin nada. Se rebelan contra ti. Hacen legal lo inmoral. Como de Lot, el clamor llegó hasta ti. Vamos a volver para acá otra vez. Cristo, el mundo respira dolor por el desorden. Entonces vamos, ahora le quiero, yo sé que muchos me están preguntando que qué efecto le tengo a la voz. Hace magia eso, definitivamente. Bueno, yo diría que hacemos magia. Óyeme a mí de presumido aquí, David, y que hacemos. Entonces, vamos a poner, le voy a decir el efecto que tengo para la voz. Para la persona que tiene Universal, vamos a abrir la consola otra vez. Porque muchos dicen, oye, el efecto, ¿qué efecto está usando, Rafa? Yo lo que estoy usando, buenísimo, felicitas, muchas gracias, K. Henry. Mire, para la voz estoy usando este, de verdad, a ver si aparece aquí o lo están viendo. Estoy usando este Lexicon, como está solo ahí. Estoy usando este Lexicon directamente para la voz, como pueden ver aquí. También le estoy poniendo lo que es un poquitito de esto de Universal. También le estoy poniendo también este plugin también, que a lo mejor muchos lo conocen, que se llama Réplica. Deja ver, claro, está la... Oye, David, tranquilo. David, tú sabes que tú eres uno de los mejores indios que hay aquí en el internet, de los ingenieros. Entonces, aquí vamos a mirar, este es el efecto que le tengo a la voz. Deja ponerla a sonar la voz con los efectos. Que la estoy muteando, es soleado, que todo aquí voy. Hacen legal lo inmoral. El léxico, ¿verdad? Como en los días de Lot, el clamor llegó hasta ti. Entonces, le voy a mostrar algo rápido. Para que vean cuál es la importancia de tener un zooming como lo que estoy haciendo en este momento, que estoy sumando. Deja poner esta cámara. Miren, si ustedes ven el zooming, voy a poner la voz. La voz está saliendo por... Está aquí. Hacen legal lo inmoral. Como en los días de Lot, el clamor. Entonces, esta, el 11 y el 12 es donde la tengo
destinada para lo, para todo lo que es los efectos, como pueden ver aquí. Los efectos están saliendo de aquí, oye, con ese dedo, no, con este. Los efectos los tengo asignados a este canal 11 y 12. Los demás canales están distribuidos, todos los demás STEM directamente hasta el 16. Ahí viene la, deja verlo, vamos a, bueno, Velecio, eso es así, deja ver. Hacenle. Ahí quitamos, miren todo el sol. Como en los días de Lot, el clamor llegó hasta ti. Voy a bajar un poquitito más el trim a la voz, porque esto es un peligro. El trim para que. Exactamente. Miren. Hacen legal lo inmoral. Como en los días de Lot, el clamor llegó hasta. Miren, el truco de ese preamp, Rubber Nip, que lo uso. Es porque ese sonido de Rubber Nip tiene como unos transitores por dentro. Tiene unos transitores. Saludos, Margarita. Tiene unos. Espera que se me está yendo la cámara. Vamos. Tiene unos transitores por dentro que no importa dónde tú posiciones la voz, siempre se va a escuchar clara la voz. La puedo poner adelante, atrás, te la puedo poner aquí caminándote en la frente, donde tú quieras principalmente la voz. Entonces, ese es el truco de ese sistema de sonido así. Ese sonido así que son así como con los transitores de Rubber Nip y ese tipo de cosas. Pero ahora le voy a mostrar ahora el secreto de Tivo Studios, ¿verdad? ¿Dónde que está el secreto de este estudio? Lo que diferencia, oye, le voy a mostrar qué es lo que diferencia todo esto que estoy haciendo en la caja, en lo que estoy haciéndolo aquí en la pieza que están fuera, ¿verdad? Entonces, le voy a mostrar cuál es la diferencia. Porque lo que yo uso, miren, ahora le voy a mostrar lo que es la cinta y el voz compresor que estoy usando. Vamos a ponerlo de pie. Yo tengo aquí para mezclar en el bus directamente este tape simulator. Esto hace como un efecto de cinta y este es un bus compressor. So yo se lo voy a quitar los dos y voy a poner a sonar la música y se lo voy a quitar y se lo voy a poner. Hacen legal lo inmoral, como en los días. Ahora lo voy a poner la cinta primero. Bueno, vamos a comprar el compresor primero, el bus. Contra ti, hacen legal lo inmoral, como en los días de Lot, el clamor. Voy a quitar. Llegó hasta ti. Oye. Y miren. Y se ponen a mirar mientras está sonando. Está viendo el mirror, el de la compresión, que ni se mueve. Quiere decir que no está comprimiendo para nada. Pero miren el volumen, la distorsión armónica que le está dando a la música, lo grande que se pone directamente y los seteos. Ahora le vamos a agregarle un poquitito de cinta de aquí para trabajar un poquito con el baro amp. Ahí no tiene, vamos para allá, nos fuimos. Dice así. Hacen legal lo inmoral. Días de Lot, el clamor llegó hasta ti. Epa. Se rebelan contra ti, hacen legal. Ahí le pusimos baron M un poquitito a eso. Entonces, vamos con la otra cámara. Entonces, pero para eso también, yo tengo también un limiter al final de la mezcla, un limiter para limitar, que viene siendo este que está aquí también. Muchos conocen el plugin, ¿verdad? Muchos tienen el plugin del L2. Yo lo tengo aquí normalmente, como lo pueden ver. El L2, mírenlo sonando. Hacen legal lo inmoral, como en los días de Lot. Hacen legal lo inmoral. Lo bueno de esto es que, como pueden notar, yo todo lo que es el proceso lo estoy haciendo analógicamente, ¿ves? Porque si yo le quito este raque que está acá, miren, inmediatamente lo que sucede es que miren cómo pierde directamente
el sonido analógico, está el sonido en la computadora que se escucha chévere, nice, como ya saben, que está aquí adentro, ¿verdad? La combinación. Entonces, está todo pasando por aquí y aquí directamente es que le estoy dando el swing, es que le estamos dando directamente el sonido que están escuchando analógicamente. Me gusta, miren, hay algo también aquí, déjenme mostrarle algo rápidamente. Algo que tengo en lo especial de este Zooming, ¿verdad? Que tiene todos los canales del 13, 14, 15, 16, es donde tú puedes aplicarle distorsión armónica y paralímite, directamente compresión paralela le puede poner a cada canal o al máster completo con estos cosas que están aquí. Yo se lo tengo al canal de la batería. Dejen mostrarle algo de la batería. Hacen legal lo inmoral. Deja quitar, voy a activar la batería. Esta es la batería como la tengo sonando. Miren. Entonces la batería le voy a aplicar un poquitito del es el paralelo donde le tengo. Directamente compresión paralela. Miren cómo nace. La voy a quitar. Miren cómo sale al frente. Se la voy a poner. Le voy a poner un poquitito más con este botón aquí. Eso es compresión paralela. A ver, le quito un poco. Se la voy a quitar. Miren cómo no tiene vida. Pero la voy a resucitar. Ahora vamos a escucharla junto con la mezcla. Con la mezcla completa la batería. Llegó hacia ti. Con la mezcla le voy a aplicar. Se rebelan contra ti. Hacen legal lo inmoral. Bueno, mis hermanos, directamente esta fue la pequeña, para la curiosidad de muchas personas que preguntan que cuál es la diferencia de hacer una mezcla directamente con Pro Tools, delante de Pro Tools o Logic, cualquiera, y cuando lo procesamos directamente por aquí fuera, analógicamente, como pueden ver cómo crece y cómo cada cosa, independientemente, cómo queda chévere, nice. Deja mirar la cámara. De todas maneras, yo voy a hacer este mismo live, lo voy a usar también para YouTube también, porque ya mi persona en YouTube ya se ponen, a veces se molestan y dicen, oye, no está haciendo nada para YouTube. Pero aquí estamos, mis hermanos. ¿Algún saludo, algo? ¿Alguna otra pregunta antes de salir? David, saludo. Deja ver, no está comprimiendo ni medio. No, para que sepa, no hay nada. Mira, David, el aparatico, yo estoy usando muy poca compresión durante la mezcla completa, porque esta es la mezcla directamente premasterizada, porque después de ahí tengo que hacer unos canales directamente. Deja ver qué dice David. Nada más me faltó decir qué haces para monitorear la señal en el máster. ¡Ah! Eso está chévere. Para monitorear la señal en el máster, voy a volver aquí a esta cámara, incómoda, ¿verdad? Para monitorear la señal en el máster, aparte de los oídos, que es lo más importante, señora, los oídos, también la bocina que tú tienes en este caso. Yo uso el RM, los LUF y los RMS, yo lo trabajo un poquitito más en la masterización cuando ya lo traigo al programa. Pero también lo puedo controlar aquí con el PureRed que tengo aquí también. Deja ver, si este lo tengo cerrado, no lo he mostrado. Deja abrir la. Deja poner la pantalla para que vean dónde que yo directamente puedo monitorear ese tipo de cosas. En esta pieza, ¿verdad? Este es el PureRed. Este es el PureRed, como pueden ver, ¿verdad? Si me están llamando aquí, deja cerrar esta llamada.
Entonces, mira, yo tengo esta pieza que es el Pure Red. No sé si la están mirando. Mírala, este es el Pure Red. Esta pieza es directamente de aquí. Eso es de aquí, de esta pieza que tengo aquí, que es el convertidor principal que tengo. Entonces, este me da la señal, pero veo la señal también dentro también del mismo plugin que viene dentro de la computadora, porque esto se controla, está analógicamente, pero se controla desde aquí dentro también. Este es un ADDA converter, este es un convertidor nada más. Y así es como yo reviso más o menos los RMS, todo ese tipo de cosas. Y también mirando también, y algo muy importante también para ese tipo de cosas es directamente la misma Apollo que estoy usando. También es parte, el mirror del Apollo también ayuda bastante. Yo lo reviso los dos. Si ustedes ven que está distorsionando un poco la Apollo, es porque como estoy usando el micrófono al mismo tiempo, por eso ustedes ven la distorsión. Pero miren, la música sola, escuchen. Directamente, todo lo que está saliendo la Apollo está saliendo a la computadora por aquí, por el Pure, por esta pieza que están escuchando ustedes. Pero en analógicamente, verdaderamente, el mirror siempre mirando el master y ese tipo de cosas te puede dar un resultado muy bueno directamente. Déjame yo volver otra vez a las cámaras, volver aquí, suelto aquí entonces. Entonces, de todas maneras, mis hermanos, pues ya yo terminé en el día de hoy. Este canto viene con un video, ya viene pronto por ahí. También estoy terminando también una mezcla que estoy haciendo los Misioneros del Espíritu Santo, de Fernando, que está aquí, que estamos trabajando en su producción, que ya va a salir muy pronto, el regalo de este año, esa producción. Y va a ser una cosa muy increíble. Leonardo, a todos los que están conectados, muchas bendiciones. Es decir, que ahí nos seguimos mirando más adelante. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? David. Oye, David, ahí te veo el Black Box. El Black Box está chévere, el Black Box, de verdad. Cuando uno hace mezcla así en la caja, es increíble. Le da a veces lo que este equipo a veces, lo que le hace falta, ese Black Box. Yo diría que el Magic Box, una vaina como mágica. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Ahí nos seguimos viendo en el próximo programa, en la próxima edición. Esto fue algo espontáneo, como siempre. Entonces, músicos, personas, Dios me los bendiga grandemente a todos. Bye, bye. Lo dejamos sonando el canto así. La voz. Como en los días de Lot, el clamor llegó a...